Hola Hugo, buen día, ¿cómo estás? Así es, ¿eh? Una mañana complicada para la reserva porque vos lo decías, el fuego comenzó ayer, sin embargo, todavía no pudo controlarse. Sí, las primeras llamas habían logrado controlarse ayer, pero el tema es que el fuego se extendió y hay nuevos focos, ¿eh? Y en esos es en los que se está trabajando en este momento. Ahora, bueno, se nubló bastante, con lo cual eso termina un poco camuflando el humo, pero hasta hace un rato que el cielo estaba un poquito más despejado, se veía bastante fuerte el humo. Ahora visualmente es un poco más difícil detectarlo por esto que te menciono de las condiciones climáticas y las nubes, pero sí se sabe que están trabajando. De hecho, hace un ratito la gente de bomberos de la ciudad y de seguridad de la ciudad emitió un nuevo comunicado en el que confirma que todavía se continúa con las tareas de extinción de los focos que quedan de este fuego que se inició ayer, que están más o menos, para quienes ubican la reserva, a unos 350 metros del sendero Los Sauces. Esa es la zona donde está la mayor concentración de focos en los que están trabajando en este momento. Estuvieron trabajando muy fuerte durante la madrugada, removiendo algunos de los focos aislados, los bomberos, pero quedan algunos que son más grandes y que por supuesto son más difíciles de controlar. Seguramente ustedes estarán viendo también las imágenes de archivo de lo que sucedió ayer. Comenzó todo cerca de las 5 de la tarde aproximadamente, a partir de una alerta de vecinos que llamaron a la policía de la ciudad, y allí se terminó convocando también, por supuesto, a los bomberos. Había, según lo que dijeron los propios bomberos, un frente de 300 metros. No, por el momento no está confirmada esa información. Hubo varias versiones de que podría haber llegado a ser algo accidental, pero la realidad es que todavía es materia de investigación y no ha habido ningún tipo de comunicación oficial respecto a cuál fue el origen real de lo que está, de lo que ocurrió y, bueno, de lo que todavía está ocurriendo, lamentablemente. Claro, recordemos claro. Que además también acá hay no solamente mucha flora, sino también mucha fauna. Creo que son más de 300 especies las que hay acá en este lugar, entre aves, roedores, tortugas, lagartos, hay de todo acá adentro y, por supuesto, se ve comprometida también esa vida. Así que hay un trabajo doble. Es el de contener el fuego, pero también, por supuesto, salvar a los animales que se encuentran adentro de la reserva en este momento, que está cerrada, nadie puede ingresar más que los bomberos y la gente que está trabajando en este momento en extinguir los distintos focos. Bueno, lo importante es que pudo controlarse el fuego y que las condiciones ahora son más propicias, ¿no? Sí, lo que todos están esperando, por supuesto, es una lluvia que ayude un poco a contener los focos que todavía persisten, y sobre todo los que, eso, ¿no? Durante la noche, cuando se creía que todo estaba más o menos controlado, de repente se expandió y hubo nuevos focos, y ahí está la complicación, con lo cual la gran esperanza del equipo que está trabajando acá es que una lluvia pueda colaborar con la situación. Muchas gracias, Agus. Volvemos con vos en cualquier momento. Muy amable.